Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este último día de la semana. Hoy, 4 de marzo, estamos con muchas ganas de contarles pues toda la información que saben que pueden encontrar en Tele7, ahora mismo en directo y un poquito más tarde en nuestras repeticiones y también, por supuesto, en nuestra página web www.tele7.com. Con la vista puesta no solamente aquí, porque hoy ha habido pleno de control al Gobierno vasco con diferentes temas, algunos de ellos además muy polémicos, como es el cierre del servicio de cardiología en el hospital de Basurto y centralizarlo todo en el hospital de Cruces. Ha habido ahí un momento un tanto tirante entre el grupo popular que ha lanzado esa pregunta a la consejera de salud Gotxone Sagardui, que ha respondido y ha explicado el punto de vista del del departamento y de Osakidetza para centralizar esas operaciones, esa cirugía cardíaca solamente en el Hospital de Cruces y cerrar el de Basurto. Por cierto, ya les anunciamos que tenemos el próximo lunes aquí en Tele7 a uno de los sindicatos que trabajan en los hospitales, en este caso en Basurto, Satxe, que nos van a explicar cómo esto es un recorte encubierto y que realmente no es para mejorar la calidad del servicio de cardiología, sino al contrario, para mermar la calidad y los problemas que puede acarrear esto a la población en general. Esto será dentro de un ratito, pero antes la vista puesta y la preocupación en Ucrania, en esa invasión, aunque prohíban desde el Kremlin, desde desde Rusia, con su dirigente Vladimir Putin a la cabeza, a los medios a los que puede controlar, que es allí, que no pueden ni manifestarse. Ya les mostramos ayer mismo como una mujer que casi rondaba los 90 años, superviviente de la Segunda Guerra Mundial, del cerco de la invasión nazi, de la Alemania nazi en Leningrado, pues era detenida por la policía rusa simplemente por portar unos carteles y manifestarse en San Petersburgo de manera totalmente pacífica. A los medios de comunicación allí rusos les han prohibido las palabras invasión, ocupación, incluso guerra, no sé cómo lo quieren llamar. Pues nosotros sí que, por ahora, que estamos en el mundo libre, sí que vamos a hablar de esa invasión de Rusia a Ucrania. Y hoy nos hemos despertado, la verdad es que sobrecogidos por un bombardeo ruso que ha impactado esta madrugada en la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, situada en el centro de Ucrania, provocando, como ven, un incendio y afectando a una de sus unidades. Según ha informado además el propio portavoz de esta planta, una planta nuclear, una central nuclear más grande aún que la conocida, con la Chernóbil, más grande todavía, y como comentan desde el propio centro, tras un bombardeo de las fuerzas rusas en la central nuclear de Zaporiyia, se ha declarado ese incendio se ha corrido como la pólvora, nunca mejor dicho, ese vídeo a través de los diferentes medios de comunicación. Los bomberos no podían llegar al lugar del fuego y extinguirlo. Ha habido momentos de auténtica confusión y pánico. Los proyectiles estaban cayendo muy cerca y la primera unidad eléctrica de la central se vio, como ven, afectada. Fueron momentos, la verdad es que, de auténtico pánico cuando se vieron estas imágenes por la repercusión que tiene. Recordamos que esta central nuclear de Zaporiyia es más grande aún que la central nuclear de Chernóbil y cualquier explosión sería un auténtico caos a nivel mundial. Ya se ha sofocado ese incendio. Estas son imágenes de esta madrugada, pero como ven, los proyectiles rusos atacan a puntos estratégicos de Ucrania, del país, también. Incluso a lugares y puntos donde están civiles. Y en este caso vamos a escuchar, porque lo ha hecho llegar también en esas comunicaciones que tiene con el mundo exterior, bien resguardado, porque ha tenido varios intentos de asesinato, el presidente de Ucrania, Zelensky, que directamente acusa a Moscú de querer repetir la catástrofe de Chernóbil, un ataque ruso que ha provocado, como ven, ese incendio y que
pues no ha tenido más que esa respuesta inmediata del presidente Volodymyr Zelensky, que ha acusado a Moscú a Rusia de terrorismo nuclear y de querer repetir esa catástrofe. A raíz del incidente, el mandatario, que está siendo todo un héroe para el pueblo ucraniano, ha mantenido una conversación, además, telefónica con su homólogo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, así como el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson. Estas acciones de Putin, como comenta, amenazan ahora directamente la seguridad de toda Europa, porque Zelensky avisa y advierte: hay que hacer algo, hay que pasar a la acción, porque bueno, dice que no se va a quedar aquí Putin, sino que sus ideas es que acabar, o mejor dicho, rememorando esa gran Rusia, ocupar el resto de territorios, incluso algunos dicen que llegar hasta Berlín. El Organismo Internacional de Energía Atómica, agencia que pertenece a la ONU, ha alertado de ese grave peligro de que, en el caso de que estalle un reactor que sea afectado por las llamas, habría sido algo catastrófico. Vamos a escuchar al presidente Zelensky, donde hace esa advertencia y pide una vez más la unidad y el apoyo de toda Europa y de todo el mundo. Європа зараз повинна прокинутись. Горить найбільша атомна станція Європи. Якщо буде вибух, це кінець всім. Кінець Європи. Це евакуація Європи. Тільки негайні дії Європи можуть зупинити російські війська. Не допустіть загибелі Європи від катастрофи на атомній станції. Esa declaración, esa petición, ¿no?, de ayuda, que esto se está alargando demasiado e incluso recrudeciendo, no solamente las cientos y cientos de personas que están falleciendo por esta invasión de Rusia a Ucrania, sino que son auténticos crímenes de guerra, sino incluso atacando partes o puntos estratégicos donde se peligra toda la unidad de Europa y lo que es todo el mundo libre con esta amenaza ya a nivel nuclear y mundial de Putin. Vamos a acercarnos al pleno de control al gobierno vasco. Ha tenido lugar esta misma mañana, ha sido un pleno largo con bastantes puntos, 18 puntos ni más ni menos, diferentes temas. Nosotros hemos ido sacando un poquito, resumiendo, porque eran horas y horas de pleno. Uno de los puntos precisamente tiene que ver con esa invasión de Rusia a Ucrania. En este caso, el representante del Grupo Popular, Carlos Iturgaiz, se ha referido al auxilio de ese pueblo ucraniano por parte de la población vasca, las autoridades, cómo se está haciendo y reconociendo también la ayuda que ya desde el minuto uno, casi cero, se está llevando a cabo desde aquí, enviando material, medicamentos, como luego escucharemos, y demás, contando también con ese guiño y con la respuesta del Lehendakari Iñigo Urkullu. Vamos a escuchar sus palabras. Lehendakari, quiero decirles a todos ustedes que estamos ante la violación de la soberanía de un Estado democrático y la conculcación por la fuerza de las armas de los derechos y las libertades de los ciudadanos de allí. Se trata de una agresión gratuita sin provocación o justificación alguna, que la tosca propaganda rusa de ninguna manera ha logrado maquillar. Si el agresor pretendía alejar a Ucrania del corazón de Europa, dividir a los socios de la Unión y actuar a hechos consumados, todo parece indicar que ha fracasado. Ni los ucranianos han cedido o se han rendido, ni Europa y el mundo han mirado para otro lado. Al contrario, se han reforzado la cohesión de la Unión Europea y de la OTAN. Se han revisado posiciones en Alemania, por ejemplo, y se han puesto fin a políticas de neutralidad de tan larga tradición como la de Suiza o los países nórdicos. Es nuestra obligación como demócratas y amantes de la paz poner todos los medios para detener la agresión contra Ucrania, apoyar a su pueblo y sus instituciones legítimas y auxiliar y acoger a parte de los centenares de miles de personas exiliadas o desplazadas. Sabemos que también aquí en Euskadi se está actuando. Son muchos los ucranianos que viven entre nosotros. La solidaridad con los niños de Chernóbil y sus familias han tejido lazos de afecto desde hace décadas entre Ucrania y Euskadi, y el sufrimiento de una población civil a la que se pretende doblegar bombardeo tras bombardeo no nos es ajeno a los vascos. Compartimos cuanto viene anunciando su gobierno, Lehendakari, el esfuerzo de coordinación de todas las instituciones y la actitud plenamente solidaria de nuestros conciudadanos. Esta respuesta se asienta en una práctica de solidaridad arraigada en el pueblo vasco. De hecho,
Desde noviembre del año 2019 contamos con el Pacto Social Vasco para la Migración, que afirma lo siguiente: en materia de migración o asilo, el principio ético prevalente es ofrecer lo que necesitaríamos recibir, caso de encontrarnos en una situación similar que ojalá nunca más ocurra. Nuestra disposición al auxilio y la acogida está en marcha. Hemos compartido estrategia y planes de acción con diputaciones forales y ayuntamientos, el tercer sector social y las asociaciones que mantienen relación directa con Ucrania. Hemos habilitado un primer espacio para la acogida de 150 personas. Hemos abierto una dirección de correo para recibir y organizar los ofrecimientos de colaboración ciudadana que estamos recibiendo. Defendemos que Europa establezca criterios comunes de actuación. El Consejo de Asuntos de Justicia e Interior decidió ayer activar el mecanismo previsto por la Directiva 2001/55 que contempla, y leo literalmente, protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas por motivos de guerra, violencia o violaciones de los derechos humanos. Esta directiva se aplicará por primera vez y garantiza permiso de residencia y de trabajo, acceso a la educación, alojamiento adecuado, ayuda social, apoyo financiero y atención médica. Serán beneficiarias todas las personas que huyan de la guerra en Ucrania, aquellas que ya eran beneficiarias de la protección internacional y residentes de larga duración en Ucrania, originarios de países terceros que no puedan regresar en condiciones seguras y duraderas a su país o a su región de origen. La protección temporal comenzará a aplicarse inmediatamente y durante un año. Este periodo podrá prorrogarse en su caso automáticamente por periodos de 6 meses por otro año. Ya ayer mismo el Gobierno vasco mantuvo una reunión con el Gobierno español y recibimos además también llamada del encargado de negocios de la Embajada de Ucrania. Hoy reitero la disposición del Gobierno, las instituciones y el tercer sector social vasco a cumplir con esta directiva. La solidaridad y la acogida es un factor de unión y de acuerdo. Reitero el compromiso de unir fuerzas para ofrecer la mejor y más digna respuesta a las personas que lleguen a Euskadi desde Ucrania. Contamos con recursos, estamos preparados. En todo caso, esta situación ni es ni debe ser irreversible. El Gobierno vasco se une a los llamamientos de las instituciones internacionales que exigen al Gobierno ruso poner fin a la invasión y a la agresión sobre territorio ucraniano. La legalidad internacional, los derechos humanos y la protección de la paz son bienes que deben respetarse por encima de cualquier pretensión unilateral. Bueno, y en ese pleno de control al Gobierno vasco, como les comentábamos, uno de los puntos más candentes ha sido el cierre del servicio de cirugía cardíaca en el hospital de Basurto y centralizar esas operaciones complicadas, llevarlo todo al hospital de Cruces, algo que está creando mucha polémica con el casi enfrentamiento y sobre todo la oposición casi general de todos los profesionales médicos con quejas y su posición en contra. A pesar de eso, es un tema que ha llevado al pleno, en este caso, la representante del Grupo Popular, Laura Garrido, y que ha respondido la propia consejera de Salud, Gotxone Sagardui, y justifican este cierre en el hospital de Basurto, este servicio de cardiología, para mejorar el servicio, que va a tener una mejor atención y que se va a centralizar todo en un mismo lugar. Hay flecos, hay dudas, como decimos, profesionales que se están incluso manifestando en contra de este cierre, porque hay varias cosas o varias dudas que están en el aire. Por ejemplo, si todas las intervenciones, sobre todo las más graves, cuando decía uno de los representantes de Osakidecha son las operaciones a corazón abierto que se centralizarán en el hospital de Cruces. Pero claro, si se produce un accidente, Dios no lo quiera, o se aparece alguna urgencia, cardiopatías o operaciones ya programadas se irán retrasando porque solo habrá un quirófano o dos para hacer estas intervenciones. También la propia Laura Garrido lanza esa cuestión de qué pasa con el tema de tener solamente un servicio de estas características centralizado en Cruces, porque si se produce algún problema, algún accidente, por ejemplo, en la capital de Vizcaína, en Bilbao, el traslado hasta Cruces es tiempo valioso que se pierde. Ahora se dispone
de dos lugares para realizar operaciones de este calibre. Estamos hablando de operaciones muy concretas. Ahora se cuenta con Basurto y con Cruces. Bueno, todas estas cuestiones se ha planteado en el Pleno, este Pleno, en esta sesión de control al Gobierno Vasco, y bueno, vamos a escuchar ese planteamiento de la portavoz del Partido Popular y también de la respuesta de la consejera de Salud. Durante la gestión de la propia pandemia se ha puesto de manifiesto la importancia de contar con más de un centro para lo que son cirugías complejas, que es de las que estamos hablando, para que se vean lo menos afectadas. Por no imaginar, señora consejera, la aparición de un foco infeccioso en uno de los centros hospitalarios en un área quirúrgica que obligue a su cierre temporal. Yo no sé si ustedes han contemplado esta situación, pero también nos gustaría que lo aclarara. Le tenemos que decir que el servicio de cardiología del Hospital de Basurto es un servicio esencial, se configura como el más antiguo de Euskadi y su cierre supondría claramente una merma de la cardiología, no solo del servicio de cardiología, no solo la eliminación de la cirugía cardíaca del Hospital de Servicios, sino una merma de la cardiología en Basurto, obviamente, en el territorio de Vizcaya y en el conjunto del País Vasco. Todos tenemos que coincidir, o así nosotros pensábamos que era así, que tiene un valor indiscutible. Parece ser que para el Gobierno no es así al tomar la decisión de cerrarlo y trasladarlo a Cruces. No sé si han contemplado el tema de las demoras en los traslados, porque Cruces está en Baracaldo y Basurto está donde está, con un acceso mucho más fácil a toda la población de Bilbao. Por lo tanto, también aquí hay un riesgo para la vida de los pacientes, que obviamente pues tienen que trasladarse a un lugar que está más lejano de lo que está actualmente el hospital de Basurto. Por otra parte, ustedes nos han reconocido a lo largo de todos estos años, como lo han hecho con otras infraestructuras hospitalarias, que se han hecho grandes inversiones y también el hospital de Basurto. Es decir, incluso ha sacado mucho pecho, incluso usted se ha sacado fotografías con el Lehendakari, pues hablando de todas las inversiones que han hecho en todos los hospitales. Por lo tanto, sorprende ahora que cuando se ha gastado un dinero, por cierto, dinero de todos los vascos en inversiones muy importantes, ustedes las quieran dejar sin efecto con esta decisión. Por todo ello, consideramos importante, y no lo dice en este caso el Grupo Popular Ciudadanos, sino que reivindicamos y hoy damos voz al conjunto de profesionales que han expresado su malestar, su preocupación por el cierre del servicio de cirugía cardíaca en Basurto y trasladarlo a Cruces. Y por eso le preguntamos, señora consejera, directamente si es propósito de su Gobierno reconsiderar esta decisión del cierre del servicio de cirugía cardíaca de Basurto, puesto que está siendo una decisión controvertida, muy contestada, pero ya digo, por los propios profesionales del centro de Basurto. Pues aquí este es un servicio que funciona en red. Una red en la que los servicios se organizan para dar una respuesta integrada a la ciudadanía, a toda la ciudadanía de Euskadi, enviando a cada paciente al recurso específico más indicado desde la atención primaria hasta la hospitalaria más compleja que pueda requerir. El año que viene, Osakidetza cumplirá 40 años. Se construyó desde la asunción de competencias e infraestructuras transferidas desde el Estado en cumplimiento del Estatuto de Guernica. Creció con la incorporación de otros servicios y crece cada año con la incorporación de nuevos centros hospitalarios y atención primaria y con la incorporación de nuevas tecnologías, claro que sí, señora Garrido, y así seguiremos haciéndolo, por ejemplo, la protonterapia en breve. Esas nuevas incorporaciones obligan a revisar y mejorar constantemente los circuitos asistenciales, porque Osakidetza no es una sucesión clónica de instalaciones hospitalarias. Durante estos años hemos asistido a la creación de unidades de gestión sanitaria nuevas, a la fusión de otras, todo ello con el objetivo de ofrecer a nuestra ciudadanía el mejor servicio sanitario posible. Por cierto, el mejor valorado de todo el Estado. Si nos ceñimos a la actividad quirúrgica, tenemos 11 organizaciones sanitarias integradas, UOSI,
con servicios quirúrgicos, y de todos ellos solo el Hospital de Cruces dispone de la cartera completa: cirugía general, cirugía cardíaca, cirugía maxilofacial, cirugía pediátrica, cirugía torácica, cirugía vascular angiológica, cirugía plástica, ginecología y obstetricia, neurocirugía, oftalmología, otorrinolaringología, traumatología y urología. El resto, de los que siempre hemos llamado grandes, por su tamaño, por su dimensión, Donostia, Txagorritxu, Basurto y Galdakao, no tienen esa misma cartera. Y de ninguna manera se puede decir que ello suponga un empobrecimiento o una descapitalización de esos hospitales. Todos y cada uno de ellos tienen su papel dentro de la red. El Donostia no tiene cirugía cardíaca. Txagorritxu no tiene cardíaca, ni pediátrica, ni plástica. Basurto no tiene cirugía pediátrica ni torácica. Y Galdakao no tiene cirugía cardíaca, maxilofacial, pediátrica, torácica, plástica. Tampoco tiene neurocirugía. Y nadie puede decir que se descapitalicen o se empobrezcan. Ni estos ni el resto de hospitales comarcales de la red. Osakidetza no se organiza como un concurso entre hospitales o comarcas. Osakidetza es una organización que trabaja en red, lo vuelvo a repetir, y que diseña sus servicios en función de las necesidades de la ciudadanía y de los recursos disponibles, con el objetivo de ofrecer la mejor calidad de servicio y obtener la mayor eficiencia de sus recursos públicos. Sí, señora Garrido. Centrándome en el asunto en cuestión, la cirugía cardíaca de Basurto. Lo primero, quiero detenerme en algunas expresiones que se están utilizando en este asunto. Usted lo ha hecho en la interpelación, y que no son casuales o inocentes, el cierre de la cirugía cardíaca del Hospital de Basurto. Osakidetza no está proponiendo el cierre de nada. Lo que está proponiendo es el traslado del equipo de cirugía cardíaca a 4 kilómetros de distancia hasta el Hospital de Cruces, 4 kilómetros de distancia. Haga el cálculo del resto de distancia que puede haber entre personas que necesiten la atención a los hospitales, y éstas se los prestan adecuadamente. Y entienda por equipos el instrumental necesario, muy sofisticado, y los equipos de profesionales. La actividad quirúrgica cardíaca compleja en Vizcaya se realizará en Cruces, o se realiza en Cruces, que además del territorio de Vizcaya, cubre también el de Araba y Basurto, donde se atiende a la población de Bilbao, y derivaciones que se realizan desde Barrualde y desde Galdakao. Entre ambos hospitales realizan más de 700 cirugías mayores al año, con cifras que varían cada año, pero que se sitúan entre 400 y 500 en Cruces y sobre 250 y 300 en Basurto. Y en el caso de Basurto, anualmente se derivaron desde otras organizaciones, especialmente desde Barrualde Galdakao, aproximadamente un tercio de sus intervenciones, a más de 4 kilómetros de distancia. Intervenciones que se podían haber derivado perfectamente al Hospital de Cruces. Las sociedades científicas europeas y americanas consideran que el personal que practica cirugías complejas necesita practicar un mínimo de operaciones para adquirir y mantener su destreza, aumentar su experiencia y mejorar. Son patrones que se fijan en función de los resultados de mortalidad y de complicaciones durante la cirugía, el ingreso a medio y largo plazo. Para la cirugía cardíaca compleja, la recomendación internacional es un servicio de cirugía cardíaca por 1,5 millones de habitantes, cantidad que coincide con la población de Vizcaya y Araba. Y dentro de ese servicio, cada cirujano o cirujano debería hacer un mínimo de 70 intervenciones al año, y el conjunto del servicio un mínimo de 600 cirugías en su conjunto. Ninguno de los dos servicios por sí solo cumplen este patrón. Si se unifican en uno solo, cumplen perfectamente estos patrones. Lo que sí tenemos que decir alto y claro es que en la actualidad, y aunque de forma separada no lleguen a esos patrones, cada uno de los servicios tiene unos resultados en línea con los mejores estándares europeos. Eso no está en cuestión. Pero lo que sí creemos es que uniendo el trabajo de ambos, el resultado sería aún mejor. Hasta el momento solo me he referido a la cirugía cardíaca compleja, no al servicio de cardiología del Hospital de Basurto, porque por extensión y por interés se oye hablar de que la cardiología desaparece de Basurto. Eso no es verdad. En este hospital se seguirán ofreciendo todos los servicios de cardiología, e incluso se pretende potenciar la dotación y actividad de las consultas externas, de la hospitalización, tanto convencional como de pacientes críticos.
de las pruebas funcionales, de la electrofisiología, del intervencionismo cardiológico y pruebas y terapias de hemodinámica. Que la cirugía cardíaca compleja se traslade no significa que el servicio de cardiología no vaya a seguir siendo de calidad, que se descapitalice o empobrezca, que vayamos a tener menos estudiantes especializados que puedan realizar su formación adecuadamente. Osakidetza cuenta con servicios de cardiología muy buenos en el resto de organizaciones que no tienen cirugía cardíaca compleja en el mismo hospital, como son Txagorritxu, Galdakao, Donostia, y sus servicios siguen siendo excelentes. Eskerrik asko. Bueno, y estamos ante esa invasión de, por parte de Rusia a Ucrania, además de una guerra, además del conflicto bélico, estamos ante una auténtica emergencia sanitaria, una crisis humanitaria que, bueno, pues, que vemos en cuanto han pasado ya más de una semana de conflicto. Y los farmacéuticos y farmacéuticas de Vizcaya pues, se han puesto manos a la obra. El Colegio de Farmacéuticos Vizcaínos pues, ha puesto en marcha una campaña informativa para precisamente dar a conocer cómo podemos ayudar en cuanto a la donación de medicamentos que necesita el pueblo ucraniano, pero hay que hacerlo de manera correcta porque si no realmente más que ayudar, pues casi hacemos lo contrario. Para contarnos todos los detalles de esta campaña tenemos a Bemari Aburto, farmacéutica vizcaína. A Bemari, buenas tardes, arratsaldeon. Buenas tardes, arratsaldeon. Claro, Abemari, podemos tener muy buena voluntad, que estamos convencidos y se está demostrando como el pueblo vasco está teniendo, bueno, pues esa buena voluntad y estamos remando todos en esa misma dirección, que es ayudar al pueblo ucraniano a, bueno, pues con todo lo que necesita, con material, envío de alimentos no perecederos y demás. Pero claro, en cuanto a medicamentos, Abemari, esto yo creo que lo expliques, lo vas a explicar maravillosamente bien, porque podemos tener muy buena idea, muy buena voluntad, pero no podemos decir, oye, mira, yo tengo aquí esto en casa, pum, pues lo llevo. O mira, esto ya no lo necesito porque he terminado el tratamiento y lo dono. No es así. Ojo, porque en ningún caso ni se va a enviar material ni medicamentos del punto SIGRE, que es donde se desechan, ¿no?, esos medicamentos ya caducados o que ya no utilizamos, ni tampoco una persona de manera individual puede comprar algo en la farmacia, porque hay varios requisitos, Abemari, que se necesitan para enviar esos medicamentos de manera segura a Ucrania. Sí, así es, efectivamente. Con el tema de los medicamentos, pues si no se hace de una manera, con una buena práctica, pues al final creamos una serie de riesgos y problemas más que beneficios. Con toda la buena voluntad del mundo, pero todos queremos ayudar, pero hay que pensar bien cómo se hace. En primer lugar, efectivamente, los medicamentos que se llevan al SIGRE, los que tenemos en casa, no, porque por una cuestión de seguridad del medicamento, no podemos asegurar ese medicamento, cómo se ha conservado, si está bien. Además, imaginaros, si empezamos a mandar a Ucrania todo cajitas de todos que tengamos en casa. Esos llegan allí, hay que sacar a ver qué, cuándo está la caducidad, hay que clasificarlo, hay que donarlo. No te digo nada la frustración de los que reciben, de las personas que reciben eso, cuando abren una caja y ven todo cajitas de medicamentos empezados. Esto es una cuestión de seguridad del medicamento, por supuesto, y también de ética, además. Luego, encima, todas estas cosas hay que desecharlas, los residuos, que encima otro problema añadido, se tienen que deshacer de esos residuos, no están en situación de deshacerse de nada, con lo cual, otro problema añadido del medio ambiente. Y luego está la otra parte de comprar los medicamentos, en ir a la farmacia y además se ha notado estos días en las farmacias, han referido que le está llegando la gente a la farmacia y dice, quiero comprar medicamentos para Ucrania. No, a ver, los medicamentos que se envían, claro que hay que enviar y es una gran necesidad en este tipo de emergencias tan, tan gravísimas, pero hay que enviarlos realmente los medicamentos que necesitan. Normalmente se envían envases grandes, no pequeñitos, o sea, son envases grandes. Si se pueden comprar cerca de allí con algún distribuidor que garantice la calidad del medicamento, pues todavía mejor. ¿Te imaginas todo esto? La cantidad además de recursos que se optimizan, ¿no? En un idioma comprensible. Claro, eso, el idioma.
Nosotros, claro, que hay veces, y esto no es una crítica a las maravillosas personas que hacen los prospectos, los medicamentos, pero a veces que no sé, incluso nos cuesta entender, estando en nuestro idioma, pues imagínate, si enviamos un medicamento solamente en castellano, solamente en inglés, o sin... es que no llega porque no van a entender, ¿no? Nada. No, de hecho las diferencias lingüísticas, y encima estamos hablando de Ucrania, que creo que hay cirílico por medio, ¿no? Pero, no, por supuesto, son los medicamentos, nunca deben ser marcas comerciales. Y luego tienen que ser los medicamentos que ellos utilicen. Todos sabemos aquí que alguien dice, ay, pues por esto no me han mandado este y para mí el otro y el otro. No, medicamentos que estén entre los que ellos utilicen y los que realmente necesitan. Todo esto hay a lo largo de la historia, hay cantidad de errores muy graves que ha ocurrido precisamente por esto, ¿eh? Entonces se trata de, ante todo, de garantizar la seguridad, que estamos enviando medicamentos que son los que realmente necesitan, en un idioma que la gente que los va a manejar reconozca e identifique bien el medicamento. Y, por supuesto, garantizar que esos medicamentos tienen la misma calidad y eficacia que los que vamos nosotros compramos aquí a la farmacia. Que cumplen todos los requisitos, incluso en el tema del transporte, porque claro, estamos hablando de no aquí al lado, hay miles de kilómetros de distancia y también me imagino que tendrán que pasar unos controles en cuanto al transporte, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? La legislación es clara y demás. De hecho, bueno, en este momento hay varias organizaciones que están en el terreno, son expertas en esto, entonces yo creo que todos queremos ayudar y claro, pues sí, claro que sí, pero no es la forma de enviar medicamentos, no es esa, y además, sobre todo, es que les estamos creando un problema encima, además ya digo de la frustración, que cuando uno recibe eso, te quedas, pues bueno, imagínate que ves una caja enorme y abres y todo cajitas, y encima tienes que empezar a identificar, y entonces hay organizaciones en el terreno, organizaciones muy expertas, que saben, que llevan, cada vez que ha habido una catástrofe de estas dimensiones o otras, están ahí, saben perfectamente cómo hacerlo. Entonces, pues lo idóneo es todos los que queremos ayudar y todo el que quiere ayudar tiene para elegir unas cuantas y cada uno en su medida, pues que aporte y realmente esa ayuda es profesional, es experta, cumple la legalidad, éticamente. También tú estás enviando medicamentos, no envías lo que a mí me sobra, lo que tengo en casa, con toda tu buena voluntad, pero no. Y sobre todo aseguramos que realmente reciben lo que necesitan. Son esos medicamentos, como comentas, Ave Marí, que las ONGs se conocen, por ejemplo, Médicos del Mundo, por poner un nombre, ¿no? Y que saben cómo hacerlo porque llevan un montón de años, lamentablemente, ayudando en otros casos de emergencias sanitarias y humanitarias. Con lo cual, la gente que nos está viendo, Ave Marí, es ponerse en contacto con alguna de estas ONGs que ya llevan tiempo, esas ONGs de confianza, para que hagan llegar esos medicamentos y así sí que saben que van a ayudar al pueblo ucraniano. Efectivamente, ¿no? Hay Médicos del Mundo, ya que las has nombrado, y pues Médicos del Mundo estaba en Ucrania ya antes de este conflicto, llevaba bastantes años allí y encima con un programa en hospital con un gran componente de medicamentos, y ahora sale otro equipo a las fronteras, pero bueno, como Médicos del Mundo están otras que también, por desgracia, como dices tú, con una gran experiencia en estos temas. Y realmente esa sí que es una ayuda eficaz y fuera de todo, vamos, nos podemos quedar tanto porque lo que necesitan y las personas que quieren colaborar, pues se pueden quedar contentas porque pueden colaborar, claro que sí. Ave Marí, ¿qué es ahora mismo lo que más necesita, lo que requiere el pueblo ucraniano en esta emergencia humanitaria? Pues mira, tal como están, creo que de todo. Pero, y veremos, porque la crisis, pues bueno, empezó y ya estamos llegando a una crisis humanitaria de dimensiones pues muy grandes. Y veremos cómo avanza esto, ¿no? Pero en cuestión de, bueno, cuestiones de alimentación, de abrigo, por supuesto, todo. Además es que estamos viendo cómo, por ejemplo, toda esa ayuda que vemos todos los días a las fronteras, que se acerca la gente y dices, qué bien. Pero claro, eso llega un momento cuando es una ayuda así, con, por supuesto, la generosidad de las personas que se acercan y demás,
pero si no se organiza al final eso crea un problema, porque al final es un caos. La gente está allí ya exhausta, quieren tener 8 manos, pero solo tenemos 2, y entonces realmente empiezan a llegar cosas y cosas, y los recursos que hacen falta para poder clasificar, para poder repartir, para poder... es impresionante. Entonces, por supuesto que les hace falta todo. Y en cuanto a medicamentos, pues bueno, por supuesto, medicamentos esenciales todos, pero ya lo estamos viendo. Los hospitales se están quedando sin nada. El otro día se leía que hasta sino que hasta el oxígeno, ¿no? Uh-huh. Que estaba peligrando. O sea, que imaginaros, si ya pues material de curas no hay, los quirófanos pues cada vez tienen menos medios, demás. Pero bueno, hay bastantes organizaciones que saben muy bien cómo, entre ellas Médico del Mundo, que nombrado, cómo montar un hospital de campaña con gente preparadísima y cómo con tanto con ayuda psicológica, con psiquiátricas, con la salud mental también cubierta. Te quiero decir que muchas veces es la gran olvidada de estas crisis, pues también con salud mental incluido, y realmente pues son las que saben y las que tienen gran experiencia y pueden hacer ese tipo de ayudas, que la ayuda realmente llegue, ¿no? Por desgracia, pues bueno, siempre es poco, ¿no? Pero bueno. Ave Mari, como comentas, es una bueno, auténtica tragedia, y todos, no vamos a olvidar, nadie va a olvidar esta guerra, esta invasión, pero yo fíjate, tengo ahora la mente puesta también en los niños y niñas, ¿no? Vemos muchas imágenes, porque hay muchos niños y niñas que permanecen en Ucrania, otros que han tenido que abandonar su hogar y que tienen que buscarse la vida junto a su familia para buscar un sitio seguro. Esos niños y niñas, fíjate, simplemente un simple dolor de cabeza, una fiebre, ¿no? Que aquí se les da, bueno, yo no soy madre, pero un Dalsy, ¿no? Un medicamento para un niño, ¿no? Con unas décimas de fiebre, claro, en un entorno de guerra esto también se complica, e incluso la medicación o la alimentación infantil también es algo que se está cuidando mucho, ¿no? Porque hay muchos menores también implicados en esta guerra, que realmente para ellos también les va a marcar para siempre. También, claro que sí, hombre, claro que sí. Pues bueno, los medios efectivamente son los que son, y estos niños, bueno, no olvidemos que en todo este tipo de las guerras, clarísimamente, las personas, las grandes perjudicadas son la población civil, ¿no? Mm. Son los que realmente, unos las organizan y luego los que las sufren son otros, ¿no? Y entonces, lógicamente, las personas más vulnerables en este caso, ¿no? Pues... y entre ellos están los niños, claro. Y los niños son los que sufren, por supuesto, pues la falta de alimentación, la falta de medios, pues la falta de educación, la separación de las familias, todo. Es que es así, ¿no? El no entender, fíjate. La guerra es lo que tiene. Lo que pasa es que la tenemos aquí al lado. La tenemos aquí al lado y nadie se la esperaba y ha sido salvaje, ¿no? Pero las guerras... no hay guerra menos mala que otra. Exactamente. Lo que pasa es que no nos imaginábamos, quizá, aparte de la cercanía, que en pleno 2022, ¿no? Después de encima de sufrir una tremenda, que seguimos en pandemia, pero sufrir unas bajas tremendas a nivel mundial, porque esto ha sido a nivel global por la COVID-19 y todavía incluso sufriendo muchas muertes, pues que de repente, por un fanatismo o una locura de un dictador, pues se le ocurra seguir todavía mermando la población y evitando yendo contra las libertades. Ave Mari, tenéis además en la farmacia, en el Colegio Farmacéuticos de Vizcaya, también habéis vais a donar una parte, ¿no? de lo que tenéis en presupuestos, precisamente para ayudar también en esta emergencia. Sí, como ha salido la nota de prensa, el Colegio de Farmacéuticos en sus presupuestos tiene una partida de responsabilidad social corporativa y entonces ha decidido donarla para precisamente para el envío de medicamentos.
Ave María, ojalá que nos veamos en más ocasiones, pero para hablar de otro tipo de cosas mejores, porque nunca es deseable ningún conflicto bélico ni ninguna emergencia humanitaria ni sanitaria. Menos mal que hay grandes profesionales como vosotros y vosotras y que bueno, pues se ponéis ese gran grano de arena que hace playa y que bueno, pues gracias por la información, por ese trabajo continuo que hacéis y por estar ahí al pie del cañón. Ave Mari, espero que nos veamos dentro de poquito hablando de otras cosas y daros las gracias por estar siempre ahí y cuidarnos tanto. Un besazo enorme. A vosotros, muchas gracias. Esker Casco. Vamos a hablar de seguridad vial porque bueno, pues el Gobierno Vasco ha presentado al Pleno de la Comisión de Seguridad Vial de Euskadi su plan de actuaciones para este 2022 en materia de tráfico. El viceconsejero de Seguridad, Rodrigo García, y la directora de Tráfico, Sonia Díaz de Corcuera, han presentado esta misma mañana en el Pleno de la Comisión de Seguridad Vial de Euskadi ese plan de acciones previsto para este casi, bueno, íbamos a decir recién estrenado, no, para este ya 2022, que estamos ya avanzado. Además, han entregado la memoria de actuaciones ejecutadas en 2021, todas ellas enmarcadas en el Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Segura y Sostenible 2025 del Gobierno Vasco, una reunión anual de este pleno que se ha desarrollado en el Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi, en el centro de Bilbao. Comisión de Seguridad Vial de Euskadi, que es un órgano que reúne primero en comité permanente y después en el pleno de la Comisión de Seguridad Vial de Euskadi, a todas aquellas instituciones, agentes y asociaciones, incluso también Fiscalía de Seguridad Vial delegada aquí en Euskadi, a todos aquellos que tienen algo que ver con la seguridad vial y con la promoción de la movilidad segura y sostenible. Es una reunión anual en la que se presenta, por una parte, el balance de acción ya consolidado del año que acabamos de cerrar, de 2021. Se presenta también la memoria de actividades, todas aquellas acciones que se han realizado desde la Dirección de Tráfico del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco en el año que hemos cerrado, 2021, y además se hace una proyección a futuro de aquellas actuaciones, de aquellas iniciativas que se están llevando ya a cabo y se van a realizar durante todo el año 2022. Entre los datos a destacar, lógicamente vamos a empezar comentando cómo hemos cerrado el año 2021 en términos de accidentalidad. Una accidentalidad muy vinculada, lógicamente, a la movilidad. ¿Cómo ha sido este año 2021 que acabamos de cerrar? Bueno, ha sido un año en el que la movilidad se ha ido recuperando poco a poco. 2020 es un año no homologable en términos de accidentalidad, en tanto en cuanto la COVID-19, digamos, nos dejó importantes restricciones a la movilidad. Cerramos 2021 con un total de 42 personas fallecidas en entornos urbanos y también en carreteras interurbanas, que son 9 personas menos que 2019. ¿Por qué lo comparamos con el año 2019? Bueno, pues porque es el año en términos de movilidad homologable, el último año, digamos, entre comillas, normal, ¿no? Ya 2020, como decimos, pues ha sido un año muy atípico con todas esas restricciones que comentábamos derivadas de los dos estados de alarma que se activaron en 2020 para hacer frente al tema de la pandemia, ¿no? Eso por una parte. También vamos a dejar constancia de la preocupación por parte de la Dirección de Tráfico que tenemos respecto a los colectivos vulnerables, es decir, ciclistas, personas conductoras de ciclomotores y motocicletas y también viandantes, pero específicamente y especialmente la preocupación se centra en el colectivo motorista. No en vano, en 2021 tuvimos 17 personas motoristas conductoras fallecidas en nuestras calles y carreteras, ¿no? Son un poco los datos que vamos a poner hoy en común, de los que vamos a informar en este comité permanente de la Comisión de Seguridad Vial y después en el pleno de la propia Comisión de Seguridad Vial de Euskadi. En cuanto a actuaciones, a esa memoria de actuaciones que se han realizado durante 2021, bueno, vamos a hacer un repaso de las actuaciones que se han realizado por diferentes áreas. Quizá las más destacadas son aquellas que tienen que ver con un
uno de nuestros objetivos fundamentales, que es la concienciación y la sensibilización para la prevención de accidentes. Bueno, pues comentaremos cuáles han sido los programas más destacados y, a modo de ejemplo, pues destacaremos dos programas, ¿no? Uno es Ponte en mis ruedas, es el nombre que recibe esa estrategia de visión compartida en la que trabajamos para prevenir accidentes en el colectivo motorista, y el otro programa es un programa itinerante de sensibilización destinado a centros educativos, que es Don Vidami. Bueno, pues comentaremos con qué datos hemos cerrado, a cuántas personas han llegado estos programas, cuáles han sido sus valoraciones, y bueno, y también vamos a comentar qué es lo que vamos a hacer en 2022. Para 2022 ya estamos trabajando, de hecho estamos ya a 3 de marzo, y para 2022 lógicamente seguimos trabajando en aras a nuestra hoja de ruta, que es ese plan estratégico de seguridad vial y movilidad segura y sostenible 2021-2025. Un plan muy vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible, un plan también vinculado, no podría ser de otra manera, ¿no?, al Plan General de Seguridad Pública de Euskadi, y un plan que pone el foco especialmente en reducir la accidentalidad, sobre todo en aquellos colectivos más vulnerables, y además hacerlo con una visión cero víctimas como consecuencia de un accidente de tráfico en carretera, es decir, en interurbanas o en las vías urbanas. Bueno, de todo ello vamos a informar hoy en la Comisión de Seguridad Vial de Euskadi a través de esos dos subórganos que tiene, que uno es el Comité Permanente y el otro es el Pleno de la Comisión. Y después, bueno, pues nos pondremos, como siempre, a disposición de los miembros, de los participantes en este órgano, que, bueno, siempre se establece un diálogo y unas reflexiones pues muy interesantes, ¿no?, desde los ayuntamientos, desde el propio EUDEL, desde las diputaciones como titulares de las vías por las que circula el tráfico que nosotros desde el Gobierno Vasco gestionamos, y bueno, intentaremos también dar respuestas pues a aquellas preguntas que seguramente se formularán en torno a la modificación de algunos aspectos de la Ley de Tráfico y de Seguridad Vial. Bueno, y mañana se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética, y para contarnos los detalles de este día y, bueno, y hablar de energía y de eficiencia, tenemos a José Ignacio Mendoza. Él forma parte de la Unión Española Fotovoltaica. José Ignacio, buenas tardes, arratsaldeón. Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí. Bueno, porque además de muy cerquita de Vitoria, ¿no? Efectivamente, muy cerquita, sí, eso. De la UNEF, José Ignacio, mañana se celebra ese día precisamente para informar y, bueno, concienciar a la población de la importancia de, bueno, pues tener ciertas maneras o hacer ciertas cositas que nos vas a explicar, José Ignacio, para conseguir ese ahorro de energía, y también no solamente para el tema personal del ser humano, de ahorro y demás, sino también para respetar nuestro planeta, porque tenemos los medios finitos y la energía también. José Ignacio, ¿cuál es el motivo, cuál es el objetivo también de días como este? Me imagino también concienciar a la población, ¿no?, de qué es esto de eficiencia energética. Efectivamente, es muy importante tomar conciencia todos como ciudadanos de lo que supone el gasto energético y el impacto que tiene sobre el planeta, y es una relación directa además con lo que tiene que ver con el efecto invernadero, el problema de cambio climático, y esto está directamente unido a lo que se llama ya desde hace unos años la transición energética. Tenemos necesidad todos de colaborar, de implicarnos con ella. No es un tema solamente de las administraciones, que ya están haciendo su tarea, su labor. Ya hay unos objetivos muy ambiciosos para poder alcanzar una reducción del consumo de energía y que esta, sobre todo, sea de origen renovable, origen verde, sino sobre todo porque los ciudadanos también tenemos un papel. Si no lo hacemos los ciudadanos, no se llegará a esos objetivos mínimos que suponen que no superar determinados niveles de calentamiento de la atmósfera. Y esto al final supone, desde el punto de vista ciudadano, pequeños cambios, no son cuestiones tampoco de grandes cambios heroicos que supongan sacrificios enormes, pero sí pequeños gestos. Y en lo que a mí me compete, desde el punto de vista de lo que yo trabajo y en lo que represento a una asociación nacional que aquí en Euskadi
pues estamos integrados 25 empresas, trabajamos por el sector solar fotovoltaico y lo hacemos pues desde el punto de vista también profesional y también desde el punto de vista de implicación, de colaboración con lo que es el cambio energético que acabo de mencionar. José Ignacio, muy importante todo lo que estás contando y esa es verdad postura que a veces que tenemos los ciudadanos de a pie, de bueno, ¿esto qué voy a hacer yo? Si lo que haga yo, ¿cómo va a repercutir? Si esto depende de las instituciones, de los gobiernos, ¿yo por qué recicle? ¿Esto no va a cambiar? ¿Qué puedo hacer yo? Hay pequeños gestos, como comentas, hay varias cositas o consejos que quizás nos podías comentar, José Ignacio, para ser más eficientes energéticamente, que eso sí que es responsabilidad nuestra, ¿no? Y que yo creo que en esos pequeños gestos de cada uno de nosotros podemos hacer mucho, ¿no? Esto no es de ser cómodos y decir que hagan los demás, sino que hay que empezar desde uno mismo. ¿Cuál es alguno de esos consejos para ser más eficientes energéticamente para nosotros y para el planeta? Bueno, pues lo que voy a decir suena quizás un poco así obvio, pero yo creo que lo más importante es ser un poco más austero. Es decir, gastar un poco menos de energía, reducir el consumo. Se puede hacer de diversas maneras y cada persona sabrá muy bien cómo, cuándo y dónde puede hacerlo. Pero es obvio que no se puede seguir consumiendo tanta energía como consumimos. Es un problema, por más que intentemos que se utilicen energías renovables, etcétera, pero lo primero es reducir el consumo. Por ejemplo, una pregunta de José Ignacio. Sí. Perdóname, porque igual es totalmente desconocimiento, pero igual es algo que es importante. Todos tenemos, ¿no?, pues el módem o tenemos aparatos en stand-by, ¿no?, consumiendo. Si nos vamos a la cama y durante la noche, lo normal es que estemos durmiendo, ¿no? No creo que estemos con el móvil si tenemos una buena calidad de sueño. Poder apagar, por ejemplo, el módem o poder apagar otro tipo de elementos que no vamos a necesitar, no decimos la nevera, evidentemente, porque se estropean los alimentos, pero otro tipo de cosas, por ejemplo, no sé si el tema del wifi, del módem, se puede apagar o la televisión, desenchufar o tener un pilotito para poder apagarla si no estamos usándola, ¿eso podría ayudar? Claro que sí, eso ayuda, todo que sea reducir consumos y pequeños gestos, no hablo de grandes sacrificios, pero sí pequeños gestos que ayudan y son muy importantes. Tiene un valor simbólico muy importante y si somos muchos lo que lo hacemos, al final se nota y eso se ve en el consumo. Utilizar en la medida que se pueda y cuando se pueda tengamos que renovar los electrodomésticos, pues optar por aquellos que consuman menos. Ahora mismo cualquier persona que va a comprar a una tienda, a un local que venda pues electrodomésticos, pues puede claramente diferenciar si es un electrodoméstico más o menos eficiente y ya pues no hay excusa para no saber por lo menos si se puede hacer eso, pues hacerlo, ¿no? Apagar los electrodomésticos, efectivamente, pequeños gestos, aquello que nos utiliza hacerlo, no solamente porque podamos o no pagar la factura, que cada vez pues es más alta, efectivamente, pero más allá de la parte económica hay una parte de sensibilidad que tiene que ver con la conciencia que una persona tenga hacia la naturaleza, hacia el medio ambiente, y esto pues tiene que quedar reflejado, yo creo, en el comportamiento cotidiano, ya digo, sin hacer grandes gestos heroicos, sacrificios enormes, no, pequeños gestos que suponen pues que una persona conoce lo que pasa, vive en este planeta, no vive en la Luna, y sabe que eso es importante para él y para las generaciones futuras. José Ignacio, por ejemplo, se me ocurre poner, si tenemos lavavajillas, que no todo el mundo tiene, porque bueno, pues es un artículo también realmente caro, pero ponerlo a carga completa, es decir, no poner dos platos y dos tazas y pongo las lavavajillas porque consume también mucha energía, además de agua y demás, para lavar cuatro cacharros que lo podemos lavar a mano.
si se pone, ponerlo también pues completo para ser más eficientes. O sea, como comentas, son pequeños gestos que hay gente que dice, bueno, pero va, yo pongo las vajillas, ¿qué más da? Tal, si me lo puedo permitir. No, no, esto se trata de respetar al medio ambiente y respetar esa política, ¿no?, de eficiencia energética. Y José Ignacio, aquí, lo que es en el Estado español y a nivel estatal, ¿cómo somos de eficientes? Me refiero, el tema de las energías renovables, yo no sé si también va por comunidades. Aquí lo del sol pues no se estila mucho, pero estamos avanzando. Hay gente que dice, bueno, pero aquí no hace sol. Hay ese jaleo de lo de solo energía solar, pero hay otro tipo también de energías renovables. ¿Cómo estamos en esas energías limpias y más sostenibles? ¿Estamos avanzando? ¿Se está investigando también en ello? Sí, se está investigando mucho, está habiendo mucho desarrollo. Hay que tener en cuenta de que hay unos objetivos muy ambiciosos a nivel europeo. Y también el gobierno vasco tiene unos objetivos altísimos, muy ambiciosos, de conseguir reducir el consumo, edificios más eficientes, que consuman menos energía, y alcanzar un nivel de uso de renovables también muy alto realmente. Es un reto muy ambicioso. En Euskadi se está instalando cada vez más sistemas de renovables. Cuando decimos que no tenemos sol, es verdad, no tenemos tanto sol como si nos comparamos a, bueno, no sabemos, al Mediterráneo, a Andalucía, etcétera, ¿no? Pero todo depende, siempre digo yo, de dónde miremos. Si miramos hacia el norte de Europa, vemos que existen muchas más instalaciones que en todo el Estado español y todos sabemos que hay mucha menos luz. Luego, no es exactamente la luz y el sol lo que puede determinar el uso de determinadas tecnologías. Hay una parte importante de utilizar la energía que disponemos, sea mayor o menor, para que esa energía pues, sea de origen renovable y hacerlo de una manera que sea lo más óptimo y más adecuado posible en cada caso. En Euskadi se están instalando ahora mismo se están haciendo muchas instalaciones y muchos proyectos solar. Se está haciendo en base al autoconsumo. A lo que decimos autoconsumo, resumo rápidamente, básicamente consiste en instalar paneles solares sobre cubiertas de viviendas, de empresas, de edificios públicos, para esa energía que se genera, pues consumirla justamente debajo, donde está el edificio, ¿no? De esta manera, lo que consigamos por nuestros propios medios es lo que dejamos de consumir de la red pública. Y ganamos dos cosas. Ganamos ahorro, porque lo generamos con energía solar, que bueno, pues es la naturaleza la que lo da. Y por otro lado, pues obtenemos también todo lo que es un nivel más alto de energía limpia, que contribuye sin duda hacia una mayor sostenibilidad. José Ignacio, y algo que también preocupa mucho y es esa pregunta, ¿no?, del millón, y que lamentablemente pues tenemos que hacer a día de hoy, en pleno 2022, no pensábamos que íbamos a estar inmersos en una guerra que no solamente se está desarrollando en Ucrania, sino que nos está afectando de muchas maneras, no solamente humanitariamente, sentimentalmente, pero también económicamente. ¿Cómo nos va a afectar en cuanto a la energía? Ya estamos viendo subida de precios, subida de la gasolina, del petróleo y demás. ¿Y cómo afecta en el tema energético esa ocupación, esa invasión de Rusia a Ucrania? José Ignacio. Bueno, es una pregunta difícil de contestar, porque saber cómo va a afectar es casi imposible, ¿no? Cuando acaba de empezar todavía, además, o sea, que todavía esto parece que va para largo. Efectivamente, eso es. Lo que sí sabemos es que Europa parece ser que se está contemplando la posibilidad de dejar de abastecerse con los con el gas ruso, con el gas que viene de Rusia, sobre todo. Y esto pues le va a obligar a buscar alternativas, y una de las alternativas que tiene que buscar y que está buscando ya pues es aumentar y acelerar el proceso de transición energética que ya había comenzado hacía ya unos años, y dentro de ese proceso está pues aumentar el número de instalaciones solares renovables en la medida que se pueda, además de buscar una alternativa lógicamente al gas que viene de Rusia, ¿no?, de otros países. Esto, según se haga, tendrá un impacto mayor o menor, sin duda, en el bolsillo de los europeos. Cualquier guerra trae consigo pues una serie de consecuencias.
las peores, sin duda, sabemos todos que son para los ciudadanos de Ucrania, pero para esto de ciudadanos europeos, pues también tendrá un coste, eso también se está anunciando. Yo no soy experto en economía, pero me parece que es lógico y lo estamos viendo ya en la subida de los carburantes, etcétera. Pero sí creo que a la larga, quizás de este desastre, desde el punto de vista energético, consigamos dos cosas. Una sea dejar de depender de Rusia de una manera tan acusada, sobre todo pues, países como Alemania, etcétera, Italia. Y por otro lado, pues que se aumente el número y el porcentaje de uso de energía limpia, que aquello pues será bueno para todos. Será bueno para la independencia energética de Europa, para su propia autonomía, por lo menos, y será bueno pues también para el planeta. Será bueno para el clima, para las generaciones futuras. En fin, los beneficios, quizás de esta desgracia saquemos algo positivo. Yo confío que sea así. José Ignacio, la verdad es que nos has ilustrado muchísimo, nos has explicado todo maravillosamente bien. Ha sido un placer tenerte en el programa. Espero que sigamos hablando, porque no solamente en el día de, yo siempre digo que hay que seguir hablando de eficiencia energética, no solamente un día 5 de marzo, como es mañana, sino el resto de 360 días al año. José Ignacio, muchísimas gracias, un auténtico placer. Gracias por tus explicaciones y tu amabilidad. Un beso enorme, cuídate, un abrazo. Bueno, gracias, un abrazo. Es que el casco. Bueno, y de ese día de Mundial de la Eficiencia Energética, pues nos vamos otra vez de nuevo al Pleno de Control al Gobierno Vasco, porque sí, ha habido muchos temas, ¿eh? Ya hemos dicho que en torno a 18 temas, ni más ni menos, o preguntas en esa sesión de control plenaria. Uno de también los temas que se ha llevado al Pleno de Control ha sido, bueno, pues esa cuestión de los socialistas vascos que han ido dirigidas a conocer cómo están las nuevas ayudas al ocio nocturno y a la hostelería de Euskadi, teniendo en cuenta, bueno, pues la situación de pandemia en la que todavía seguimos, pero bueno, pues ya con unas medidas un poco más flexibles, pero todavía acusando, bueno, pues esas medidas estrictas y restrictivas que, bueno, hicieron que muchos locales incluso no volvieran a abrir la persiana. Vamos a escuchar no solamente la pregunta del representante de los socialistas vascos, sino también cómo responde el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado. Al iniciarse esta legislatura, nos explicaba usted las líneas estratégicas del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo y nos daba cuenta de cuáles eran sus intenciones respecto a enfrentarse a la pandemia y enfrentarse a los efectos que esta pandemia había tenido en los sectores de la hostelería, del turismo y del comercio. Y para ello planteaba una estrategia en dos fases, una primera fase de resistencia frente a la pandemia y una segunda fase de recuperación superada la crisis sanitaria. Bien, en esa primera fase se establece y se gestiona el plan de resistencia, se ha gestionado y se está gestionando ese plan de resistencia que comprende una serie de medidas, programas, acciones ordinarias y extraordinarias, pero que tienen un objetivo común y es el mantenimiento de la actividad económica y el mantenimiento del empleo de calidad. Como bien saben, desde que llegamos al departamento nos comprometimos a ser transparentes en la gestión y explicar las medidas que fuéramos adoptando y así lo seguiremos haciendo. Hasta ahora, el sector de hostelero de Euskadi ha contado con ayudas directas del Gobierno vasco de más de 120 millones de euros. Si sumamos las del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, con las ayudas fruto del Real Decreto del Gobierno de España a través del Departamento de Economía y Hacienda, además de otras no específicas como las de Lanbide. Y como bien ha dicho usted, he comparecido en este Parlamento tanto en los plenos de control como en diferentes comparecencias en la Comisión de Turismo, Comercio y Consumo y en la Comisión de Salud, para ir dando cuenta de todas nuestras medidas. Desde las primeras ayudas COVID de 15 millones a las ayudas a la hostelería vasca por valor de 30 millones, las ayudas específicas al ocio nocturno de 8 millones y estas últimas ayudas a hostelería y ocio nocturno por valor de 22 millones de euros. Este programa de ayudas a la hostelería y ocio nocturno 2022 fue publicado el 8 de febrero y el plazo de solicitud finalizó este lunes 28. Unas ayudas que en un proceso de mejora continua han buscado la máxima equidad y beneficiar a aquellos titulares de la actividad cuyo esfuerzo haya sido mayor para el mantenimiento del empleo. Pues bien, en este programa de ayudas a la hostelería y ocio nocturno se han presentado 7.741 solicitudes. De ellas, la mayoría pertenecen a establecimientos del Grupo 2, con horario de cierre a la 1 de la madrugada.
son en concreto 6.636 solicitudes. Respecto a las solicitudes del grupo 3, pubs y bares especiales con cierre a las 2:30, se han presentado 659 solicitudes y el resto, 146, corresponden al grupo 4, que son los establecimientos de baile y diversión con cierre a las 4:30. A día de hoy podemos decir que el grueso del presupuesto, en torno a unos 14 millones, será para el grupo 2, con cierre a la 1, por ser el más numeroso. En torno a 5 millones para los pubs y bares con cierre a las 2:30 y 3 millones de euros para los establecimientos del grupo 4. Y aquí quiero destacar el proceso de colaboración previo a la publicación de la orden que ha permitido, una vez más, cuadrar la cuantía total con el número de solicitudes. En primer lugar, gracias a la colaboración del Departamento de Economía y Hacienda por su apoyo y colaboración en la propia elaboración de la orden. Y en segundo lugar, gracias a las propias asociaciones de hostelería con quienes nos reunimos regularmente y que nos han ayudado a analizar la tipología de los establecimientos, estimar los cálculos de los diferentes tramos y cuadrar la distribución presupuestaria con la mayor equidad en el actual escenario del sector. Pues bien, con esta coordinación hemos llegado a una evaluación previa de las posibles solicitudes que se ajusta casi al 100% con la realidad de las presentadas y los fondos estimados. A partir de ahora se irán resolviendo los expedientes de manera consecutiva y todas las solicitudes que cumplan los requisitos recibirán la ayuda. En resumen, las nuevas ayudas a la hostelería y el ocio nocturno vasco de 22 millones de euros inyectarán entre 2.000 y 70.000 euros en más de 7.400 establecimientos de hostelería vascos. Las ayudas han partido de dos objetivos firmes: ser lo más equitativas y justas y defender el empleo de calidad. Para ello se han dividido en tramos, según la categoría de establecimientos y su grado de afectación, considerando los más afectados los del ocio nocturno. Asimismo, se centra en el mantenimiento del empleo, por lo que se han calculado el número de trabajadores con una fórmula que premia el empleo estable frente a la temporalidad. Desde el departamento vamos a seguir trabajando en colaboración con el sector, con el resto de departamentos y con otras instituciones, coordinando las medidas que sean necesarias. Bueno, y tenemos también otro de los temas importantes. Ha habido muchos, como decimos, hemos hecho un resumen. Dentro de ese pleno de control al Gobierno vasco ha tenido lugar esta misma mañana. Uno de ellos, polémico también, porque ya les anunciamos que el lunes hay una concentración programada en contra del tema de la educación, del pacto educativo. No hay consenso, se pide consenso. Vamos a tener el propio lunes también a una de las responsables de esa plataforma que organiza esta concentración y que exige una educación educativa, o sea, una educación, perdón dicho, mejor dicho, una educación libre y de calidad, pública y sin privatizar algo que es un auténtico derecho. Pero en el pleno, como decimos, pues ha llevado el tema del pacto educativo y se ha preguntado, en este caso la representante del Carrequín Podemos, Miren Gorrotxategi, ha preguntado al propio Lehendakari Iñigo Urkullu sobre este polémico pacto educativo. Se pide el consenso, según dice Lehendakari Iñigo Urkullu, es lo que se busca, pero no sabemos si realmente se va a conseguir porque va a traer cola el tema de la educación. Produce también desconcierto la falta de transparencia en datos que son necesarios para un buen diagnóstico, como son algunos relativos a la segregación o a los de algunas evaluaciones internacionales o las nuestras de diagnóstico que las reclamamos aquí en sede parlamentaria. He dicho que produce cierto desconcierto el borrador de la ponencia porque está repleto de ambigüedades y hay muchas inconcreciones que contribuyen a la sospecha de que va a ser más de lo mismo, que solamente vamos a encontrar las mismas recetas de siempre y que se quiere eludir el pacto, pasando un poquito de puntillas sobre la posibilidad de firmar un pacto educativo. Vivimos un momento de transformación y debemos adecuar el modelo educativo a los nuevos retos. El nuevo escenario es global, digital y de gran diversidad cultural. Afrontamos nuevos sistemas de aprendizaje, nuevas demandas de formación, retos de convivencia y valores. Debemos abrirnos a una mayor participación de la comunidad educativa, la necesidad de una mayor autonomía de los centros, de colaboración de todas las instituciones con la educación. Hemos de tomar conciencia de la cultura de la innovación, de las aportaciones científicas aplicables al proceso educativo. Un alumnado empoderado,
las familias, el profesorado, construir una organización escolar de educación formal y no formal en interacción con el entorno sociocultural e institucional vasco, implantar un nuevo modelo de gobernanza corresponsable, colaborativo, descentralizado y estructurado a nivel municipal, territorial y autonómico, convivencia y diversidad, planificación y acceso al sistema educativo, transformación y mejora educativa, equidad y excelencia, empoderamiento y liderazgo pedagógico de las direcciones de los centros, contrato programa, consejos educativos, modelo lingüístico plurilingüe. Las claves: un sistema educativo único y diverso, representación de la competencia lingüística, trabajo por un profesorado excelente, investigación aplicada, materiales didácticos adecuados. Tenemos una buena base. Debemos seguir avanzando desde el acuerdo en la transformación de la educación, sumando equidad y excelencia. Este es el espíritu que anima la propuesta del pacto educativo, desde el reconocimiento del papel esencial de la escuela pública. Nuestro compromiso es aprobar el anteproyecto de ley y remitirlo a este Parlamento este mismo otoño. El proceso sigue abierto. La educación es un objetivo básico de país. No podemos fallar. El Departamento va a seguir trabajando y tratando de forjar el más amplio consenso posible. Todas las aportaciones concretas y constructivas son bienvenidas y también, por supuesto, las de su grupo. Continuamos en Tele7 y damos la bienvenida a José Miguel Viñas. Él es meteorólogo y experto de Meteorred. José Miguel, buenas tardes. Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, algo, José Miguel, que se pregunta, bueno, hay varias cosas que nos preguntamos aquí los vascos y vascas. Bueno, la primera, esto ya es a nivel general, ¿estamos ya en primavera, primavera climatológica? Porque claro, una cosa es lo que se ponga en la estación, no sé si es el 20, 21 de marzo, cuando, entre comillas, entra la primavera, un poquito más adelante se cambia también la hora y demás, pero en cuanto a lo climatológico, José Miguel, ¿estamos ya en primavera? Efectivamente, la primavera meteorológica o climatológica se empieza a contabilizar desde el 1 de marzo. Quizá alguno de los amigos que nos están viendo se preguntará que por qué. ¿Por qué no se espera al 20 de marzo, que es cuando empieza la estación astronómica? Bueno, pues un poco en base a los datos climatológicos. Los datos apuntan siempre por la estadística que a partir de este momento del año pues empiezan normalmente a cambiar un poco algunas de las características del comportamiento del tiempo. Curiosamente, este año hemos tenido en gran parte del país pues un tiempo en invierno que no se ha correspondido con lo que cabría esperar, y ahora sí, ahora parece que con el inicio de la primavera meteorológica pasamos a tener tiempo invernal, ¿no? Lo cual no deja de ser paradójico. José Miguel, ¿esto tiene que ver con el cambio climático? ¿Por qué estos cambios, esta locura de que el invierno no es invierno, sino que parece primavera, ahora en primavera estamos volviendo al invierno, dicho así, porque ahora hablaremos de lo que nos toca este fin de semana, que sí. Madre mía del amor hermoso, o sea, mantita, película, bueno, ver Tele7, por supuesto, palomitas, incluso nieve a cotas bajas de 600 metros. ¿Esta locura y este, no sé, volvernos un poquito ahora al invierno, tiene que ver con el cambio climático, o por qué se puede producir, José Miguel? Porque esto es algo que la gente se sorprende, pero que llegamos una temporada así, ¿no? De que no tenemos verano aquí en Euskadi, no tenemos invierno que ha hecho hasta 20 grados y de repente ahora vienen las nieves en primavera. Sí, la verdad es que, cualquier cosa que nos llame la atención a nivel meteorológico no es algo que inmediatamente tengamos que asociar necesariamente al cambio climático, porque ese tipo de locuras en el tiempo, de tiempo a destiempo, nunca mejor dicho, pues es algo que ha ocurrido siempre, ¿no? Pero sí que es verdad que en los últimos años y en el marco climático en el que nos encontramos, este tipo de fenómenos extremos o este tipo de anomalías son más frecuentes. Por ejemplo, la suavidad invernal es algo que se detecta aquí en nuestro país y en otras muchas zonas del mundo. El que en un momento dado, cuando llueve, pues lo haga con mucha intensidad o se produzca una sequía duradera, y ahora pues estamos en una fase ahí que podría llegar a tener esas consecuencias, pues es algo que encaja bastante bien en el, como digo, en el marco del cambio climático en el que nos encontramos ahora mismo, ¿no? De la subida de las temperaturas. José Miguel, una profesión, la de meteorólogo, muy denostada durante años, ¿cuántas veces habrás escuchado, José Miguel? Bueno, tú eres muy joven,
somos jóvenes, pero bueno, quizá los más veteranos, eso de nunca acierta, dice la previsión y luego mira, decía que iba a hacer sol y ahora llueve. ¿Cuántas veces nos hemos acordado del meteorólogo o meteoróloga? Y por eso digo lo del denostado, en plan de broma. Pero ahora sí que, José Miguel, con los avances tecnológicos, es difícil que os equivoquéis. O sea, puede pasar, porque, hombre, no hay ciencias exactas. Esto es así. Pero ahora ya la previsión, cuando nos decís este fin de semana cogeros la tacita de café o de chocolate o cogeros el paraguas o tranquilitos en casa, porque lo sabéis a ciencia cierta que va a llover o va a caer tromba de agua o va a haber chubascos. Ya las previsiones son más certeras y hay poco margen de error, casi casi, ¿no? Sí, ese margen de error siempre va a existir. Sí. Siempre tenemos incertidumbre en una predicción. Además, la mayor parte de las personas lo que quieren es justo un pronóstico local. Yo este fin de semana tengo mi plan, me voy a ir, pues qué sé yo, a Donosti. Sí. ¿Y qué me va a hacer allí justo la tarde del sábado? Que es cuando tengo previsto pues estar allí en la playa, ¿no? Y claro, un pronóstico local a muchas horas vista, sí, con determinadas condiciones meteorológicas que a veces son cambiantes, pues entramos en el terreno de la incertidumbre. Pero al margen de eso, yo creo que cualquier ciudadano ha podido percibir efectivamente lo que estás apuntando, que de unos años a esta parte, pues la calidad, el nivel de confianza de las predicciones ha mejorado muchísimo y es algo que está sustentado, por así decirlo, en realmente la capacidad que tenemos hoy en día de computación, de integrar muchísima información, cosa que los meteorólogos de hace unos cuantos años pues no tenían esa capacidad, y aún así pues ellos sabían mucha meteorología y hacían una buena labor, pero siempre quedaba un poco el tema del fallo, ¿no? O a menudo fallo, ¿no? Pero realmente hoy en día hay muchísima más información y, como digo, pues los pronósticos son bastante más fiables, sí. José Miguel, permíteme también la broma, es como se nota que estamos a viernes, el cuerpo lo sabe, pero aquí lo que es en Euskadi, yo creo que siempre nos toca sol, nubes y lluvia. Es decir, porque es verdad, nos puede tocar, como ahora, es el de un momento al baño, beber un poquito de agua, salía el sol, luego de repente seguramente que llueve, puede haber nubes, de repente nos cae la tromba. Eso, José Miguel, no sé si para un meteorólogo, lo que es nuestro territorio, yo haciendo un poquito barriendo para casa, sí, atractivo, ¿no? Esto de la zona norte, que no tan aburrido como que siempre luzca el sol, como en la zona del Mediterráneo, Andalucía y demás. Aquí es que somos un pozo de sorpresas, o lo mismo nos ha salido el sol antes, te vienes sin paraguas y te cae una tromba de agua de mil narices. Esto es algo bonito también para el meteorólogo, ese reto, bueno, de decir, bueno, lo que va a haber en los próximos minutos en Euskadi. Sí, como bien has dicho, es un reto, porque realmente, aunque esos pronósticos son muy buenos por los modelos, lo que te acabo de comentar, pero desde luego que en el caso de Euskadi, la complejidad que tiene a nivel orográfico, la cantidad de valles, de recovecos que hay, donde puede haber condiciones muy distintas moviéndonos en muy poca distancia, pues introduce complejidad a un pronóstico local, que es lo que te decía que le interesa a cualquier persona. Pero de todas formas, estos cambios en el tiempo, que en un mismo día pues podamos tener sol por la mañana y luego que haga un chaparrón y luego pues vuelva a despejarse, es verdad que por el Cantábrico habitualmente hay más movimiento atmosférico, pero bueno, puede ocurrir en cualquier otro lugar. De hecho, la situación que tenemos ahora mismo, en las últimas horas, hemos visto que ha llegado la lluvia a muchos lugares del país, y por el Mediterráneo ha habido una situación muy local en las cercanías de Alicante, donde han caído en una hora 100 litros por metro cuadrado, que es una barbaridad, incluso en el Mediterráneo. Y en cuestión allí de 20 kilómetros, pues ha llovido, pero ni mucho menos esas cantidades. Es decir, esto nos da una idea de lo complejo que es muchas veces atinar exactamente con antelación en dónde puede darse un fenómeno, pues en este caso extremo, ¿no? Como la lluvia. Y lo preocupante, José Miguel, porque muchas veces, ¿no? Hemos estado escuchando, ¿no? Durante estos días lo necesario que es la lluvia, ¿no? Más en el sur, aquí, bueno, hombre, también para un poquito refrescar el ambiente, porque bueno, la lluvia es buena también para todo, pero sobre todo hay lugares donde necesita la lluvia urgentemente por el tema de cultivos, embalses, casi en el dique seco, y demás, pero luego son zonas que cuando llueve, llueve con inundaciones, o sea, llueve sin tregua. Esto, ¿qué se produce? Porque los frentes suelen llegar por aquí, por la zona norte, nos vienen de Galicia, nos vienen porque estamos situados, ¿no? Me imagino que tendremos aquí, habrá explicación, ¿no? Y yo también te quiero preguntar, sí, porque encima siempre los frentes vienen un fin de semana. Se ve que se vive muy bien aquí el fin de semana de poteo y de pinchos y demás, pero camino al sur están deseando que llueva.
Sí, bueno, eso del fin de semana es un pelín de subjetivo, pues tenemos siempre un poco en la memoria todos, bueno, a ver si llega ya el viernes, ¿no? Ya estamos aquí con el viernes, y claro, pues hay veces que coincide, lógicamente, que va a llover el viernes o el sábado, ¿no? En cualquier caso, ahora mismo, por ejemplo, estamos en un ciclo seco, una sequía que, como bien has apuntado, en el sur de la península es particularmente acusada, y en algunas zonas también del nordeste. Mucho déficit hídrico, ha llovido mucho menos de lo normal. Entonces, estas sequías, ya veremos todavía el recorrido que tiene esta, porque aunque está empezando a cambiar el patrón meteorológico, pero todavía estamos en sequía en muchas zonas de la península ibérica, pues muchas veces esas sequías o ciclos secos se interrumpen con un cambio de patrón brusco que da lugar a situaciones en las que continuamente llueve y se produce lo que apuntabas, que de repente, pues de no llover nada, pasa a llover todo en cuestión de unas semanas, ¿no? Y se termina de esa manera la sequía. Sabemos por las sequías históricas que muchas han terminado de esta manera, de una manera brusca, con problemas al final por el exceso de agua, ¿no? Porque se inundan los campos. En cualquier caso, en una situación crítica en la que ya tenemos, pues, en algunas cuencas del sur, por ejemplo, pues, en torno a un 20% de la capacidad únicamente de reservas, pues el que ahora vengan semanas lluviosas es sin duda muy buena noticia. Afortunadamente, en el Cantábrico Oriental, en toda la zona del norte de Navarra, por allí, pues estáis con superávit, porque recordemos, lo sabes muy bien, que en el otoño, pues hubo ahí unas situaciones muy lluviosas, incluso parte del invierno, con unas nevadas también espectaculares. De manera que, bueno, ahí no tenéis ese problema, pero en otras zonas de España es todo lo contrario. Bueno, predicciones para los próximos días. José Miguel, creo que nos vamos a tener que volver a sacar el chubasquero, las botas de agua aquí, catiuscas, jersey de cuello vuelto. ¿Qué nos espera para estos días? Porque creo que vamos a tener varios días, ¿no? Sí, dame una alegría. Bueno, la verdad es que sí, que viene una semana, la próxima semana va a ser de un tiempo muy cambiante. Eso que decías antes de que a lo mejor hay un rato que aparentemente está despejado y cambia en pocas horas, pues vamos a vivir eso en determinados momentos a lo largo de la semana. ¿Por qué? Pues porque ya no tenemos ese anticiclón que durante prácticamente 2 meses pues ha mantenido ahí a raya a las borrascas atlánticas, sino que ese anticiclón ya se ha retirado y ahora mismo pues tienen paso libre los frentes y borrascas, no solo al área cantábrica, que es donde habitualmente rozan y dejan algo de lluvia, sino prácticamente toda la península. De manera que al menos 3 o 4 de esos frentes van a cruzar la península con intervalos de 1 o 2 días y en algunas zonas, particularmente del norte, pues van a dejar bastantes precipitaciones, tanto lluvia como nieve, porque no nos olvidemos, estamos con una situación invernal. Han bajado bastante las temperaturas y esta semana pues el ambiente va a ser frío en general y particularmente por allí, por Euskadi. José Miguel, ¿dónde nos podemos ir, más que nada, por si tengo que salir corriendo? ¿Dónde, por ejemplo, va a lucir el sol? Buenas temperaturas. Dame un poquito de envidia. ¿Dónde vamos a poder disfrutar de unos ratitos de sol y casi de playa? Porque en algunos sitios seguramente puedan darse un garbio por la playa este fin de semana. Bueno, los frentes, lógicamente, son atlánticos. Alguno va a llegar al Mediterráneo y puede dejar algo de lluvia, pero allí va a haber bastantes momentos a lo largo de la semana, sobre todo por el sureste, por algunas zonas, no este fin de semana, sino a partir del lunes y martes, algunas otras zonas de la zona sur de la península, donde sí que va a haber esos ratos de sol y un ambiente no excesivamente frío, incluso agradable, ¿no? Y también en Canarias está al margen de esta situación. Pero, como te digo, en el resto de la península, el panorama para esta próxima semana y seguramente para la siguiente es de un tiempo muy cambiante. Sería un poco lo que mejor definiría cómo se va a comportar la atmósfera estas próximas semanas. José Miguel, es muy precipitado todavía pedir o predecir el tiempo en Semana Santa, ¿no? Todavía estamos hablando del mes que viene, la gente ya quiere hacer sus planes, pero claro, ahí sí que habría mucho margen de error, ¿no? ¿Se puede decir aproximadamente o sería dar palos de ciego? Decir, va a hacer bueno, va a llover, pero luego puede hacer cualquier cosa. Todavía es muy pronto, ¿no? No se pueden hacer predicciones a casi un mes vista. Claro, con la Semana Santa, bueno, como todos sabemos, se celebran fechas variables, es decir, no es igual todos los años. Este año toca ahí la segunda semana de abril, pero ha habido años que es a finales de marzo o más hacia finales de abril. Pero en cualquier caso, es un momento del año de transición entre el tiempo invernal, que es lo que nos va a tocar ahora estos días, por esto que te acabo de comentar, el pronóstico, y ya un tiempo primaveral, ya con calores, ya con incluso las primeras tormentas de la temporada. Y en esa transición, pues se producen habitualmente bandazos o cambios muy bruscos de tiempo. De ahí la dificultad, pues, predecir con mucha antelación
qué tiempo puede haber justamente esos días tan críticos en los que en algunos sitios hay procesiones, en otros lugares la gente quiere irse a las playas, etcétera. En cualquier caso, tenemos herramientas, predicciones a largo plazo, pero no son pronósticos como los que yo utilizo para haberte comentado ahora qué tiempo se espera la próxima semana, sino que en realidad son tendencias basadas en algunos casos en datos y en estadísticas, uh-huh, que también los modelos ejecutan. Y bueno, pues esas tendencias, por ejemplo, para que te das una idea de en el punto en el que estamos, hace unas semanas alargaban un poco pues, el tiempo seco durante gran parte de marzo, abril, y ahora han cambiado, ya muestran un cambio de patrón, es decir, que realmente a veces sí que durante varias semanas en febrero han funcionado bien, pero porque había bastante predecibilidad, pero lo normal, y es que ya en esta época del año, marzo, abril, pues no nos podamos adelantar más allá de dos o tres semanas de augurar si realmente viene una semana muy lluviosa o poco lluviosa, así que bueno, yo hasta que no se acerque ese día o esos días, no me voy a mojar, como se suele decir. Nunca mejor dicho, y si no, como siempre tenemos el dicho aquí en Euskadi, que llueve, pero mira qué verde, qué bonito tenemos todo. Bueno, el que no se consuela es porque no quiere. José Miguel, la verdad es que es un placer, un gustazo tenerte al otro lado. Gracias por toda la información y por tu simpatía y por bueno entrar al trapo, ¿eh?, de estas cosas que tenemos los vascos, de que se nos chafa siempre el fin de semana, pero como decimos, luego tenemos todo tan florido y hermoso. José Miguel, seguiremos hablando, espero que nos volvamos a ver y a escuchar. Y, claro que sí. Y lo dicho, contaremos contigo de nuevo porque ha sido una maravilla. Un besazo enorme, buen fin de... Bueno, un beso a Susana, a todos y nada, buen fin de semana. Hasta gracias, luego. Un besito, agur. Bueno, y vamos compañeros y terminamos con la ley de igualdad, ¿puede ser? ¿Sí? Venga, va, que estamos ya casi en fin de semana. No sé si es un sí, ¿es un sí? Que sí. Vale, pues sí. Eso es lo que tiene que ser viernes, que todo lo que pedimos, bueno, quitándolo del buen tiempo, que yo he pedido buen tiempo, claro, José Miguel no puede hacer más, el pobre, ya nos ha anunciado que va a hacer malo y por lo menos nos ha advertido, que luego no digan que nos lo hemos avisado, tanto en nuestras compañeras Arantxa y Coro como José Miguel de Meteo Red, así que si luego se mojan, no es culpa nuestra. Vamos a terminar con asuntos de nuevo de la política vasca, en este caso con la aprobación de la nueva ley de igualdad para mujeres y hombres. Ha comparecido en este caso la consejera de Igualdad, Beatriz Artolazabal, teniendo en cuenta además la proximidad del 8 de marzo, pues es una muy buena noticia esta modificación, esta nueva ley de igualdad. Con toda la información de esta nueva ley ya nos despedimos, eso sí, será unas horitas de nada porque el lunes volveremos a estar con todos ustedes aquí en nuestros servicios informativos en Tele7. Disfruten del fin de semana y pónganse a resguardo. Un besito, buen fin de agur. Hace 17 años se tildaba de histórica la aprobación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres, y lo fue, porque su aprobación supuso claramente un antes y un después para la igualdad en nuestro país. Hoy vuelve a ser un día histórico porque la modificación de la ley que este Parlamento va a aprobar supone un nuevo paso firme hacia la igualdad y demuestra también que este país está comprometido con la igualdad y con la construcción de una sociedad libre de violencia contra las mujeres y que además es pionero y referente en la materia. Gracias a la aprobación de la ley hace 17 años, nuestro país ha sido y es un referente en el desarrollo de políticas de igualdad y de prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres. La Ley 4/2005 fue una ley pionera y referente, una ley cuya implementación ha sido galardonada por las Naciones Unidas, una ley visionaria que ubicó ya en 2005 con gran acierto la erradicación de la violencia contra las mujeres en el marco de las políticas de igualdad, algo que después fue ratificado por el Convenio de Estambul, que insta a legislar reafirmando el vínculo existente entre la discriminación por motivos de género y la violencia contra las mujeres. La modificación de la Ley para la Igualdad refuerza este vínculo. Sitúa la violencia contra las mujeres como una expresión, la más grave, de la desigualdad de mujeres y hombres. Y este es uno de los grandes desafíos de esta modificación de ley. Garantizar esa visión compartida sobre la ubicación de la violencia contra las mujeres dentro del problema sistémico y universal de la desigualdad de mujeres y hombres. Nuestra ley para la igualdad fue una ley adelantada a su tiempo y es una ley que crece y que se adapta a los nuevos tiempos. Y queremos seguir construyendo. La ley ha posibilitado en este tiempo un importante incremento de recursos económicos, técnicos, humanos, para el avance hacia la igualdad y la prevención y la eliminación de la violencia contra las mujeres. Gracias a la ley y al trabajo de muchas personas, instituciones, asociaciones y entidades,
Esta sociedad ha ido dando pasos firmes hacia el blindaje de las políticas de igualdad y hacia la integración de la perspectiva de género en todos los ámbitos. Sanidad, educación, economía, empleo, cultura, servicios sociales, seguridad, urbanismo y en todas las políticas que tienen algún impacto en la vida de las mujeres y de los hombres. Se han incrementado las estructuras especializadas para el impulso de la igualdad en las instituciones públicas. Se ha incrementado el personal del Gobierno vasco y de las demás instituciones dedicado a la igualdad. Se han aumentado las estructuras para la coordinación y cooperación interinstitucional y los planes de igualdad en las instituciones. Se ha mejorado la protección de las mujeres que sufren violencia. Este país está comprometido con la igualdad y con la construcción de una sociedad libre de violencia contra las mujeres. Existe un consenso social y político al respecto y es necesario seguir avanzando y seguir mejorando. Somos muy conscientes de los enormes desafíos aún pendientes y es precisamente la obligación que tenemos de dar una respuesta lo más efectiva posible a este gran reto lo que motiva y justifica esta modificación de la ley. Por eso la presentamos con convicción, porque a pesar de los avances, la igualdad es todavía un objetivo a alcanzar. Y sobre todo porque miramos al futuro y queremos un futuro mejor, más igualitario para las nuevas generaciones. Queremos que la próxima sea la generación de la igualdad. Actualmente estamos aquí. En el Índice de Igualdad Europeo, Euskadi se coloca con 71.1 puntos sobre 100 por detrás de Suecia, Dinamarca, Francia, Finlandia, Reino Unido, Países Bajos e Irlanda, en igualdad con Bélgica. Estamos, por tanto, por delante de los restantes 20 miembros de la Unión, entre ellos el Estado español. Los avances en esta materia de igualdad en las últimas décadas en nuestro país han sido incontestables, pero los retos aún son muchos. En el empoderamiento de las mujeres, en la construcción de una sociedad que visibilice, valore y comparta los trabajos de cuidado, en la implicación de los hombres en la igualdad, en la disminución de la feminización de la pobreza, en la educación como el instrumento más efectivo para el cambio de valores y en la construcción de una vida libre de violencia contra las mujeres. Antes de entrar a enumerar los desafíos más importantes a los que se enfrenta la ley, me gustaría destacar algo muy importante: cómo se ha elaborado. Estamos hablando de un proceso que ha sido largo, precisamente porque se ha cuidado la participación. Emakunde ha liderado un proceso a fin de lograr el mayor consenso posible. Y quiero felicitar a Emakunde por el trabajo y el esfuerzo para lograr que el proceso fuese ampliamente compartido y participativo. El proyecto ha recibido más de 400 aportaciones, tanto de la sociedad civil como de las instituciones y de las asociaciones. En el proceso participativo, Emakunde ha contado con personas expertas en género e igualdad, con las instituciones públicas, con agrupaciones feministas y con profesionales, con agentes sociales y entidades y asociaciones que trabajan con las víctimas de la violencia. Se han abierto canales directos para que la ciudadanía hiciera sus aportaciones. Y se ha prestado apoyo técnico a las asociaciones de mujeres de la Comisión Consultiva de Emakunde y a las asociaciones de mujeres víctimas y supervivientes de la violencia para facilitar la realización de sus aportaciones. La propuesta ha seguido trabajándose en sede parlamentaria con las iniciativas de sus grupos antes de llegar al día de hoy. Esta ley es de toda la sociedad vasca y es para toda la sociedad vasca. No podemos olvidar tampoco el contexto en el que se aprueba esta modificación. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako une historiko batean gaude. Alde batetik, krisi egoeran gaude, pandemiak eraginda eta berdintasunaren aurkako diskurtzoak entzuten dira. Beraz, are beharrezkoagoa egiten dute. Berdintasunaren alde eta sentsibilizatuago dauden euskal herritarrekin talka egiten duten diskurtzoak dira. Nos encontramos en un momento histórico clave para la igualdad de mujeres y hombres. Por un lado, en una situación de crisis provocada por la pandemia, donde también afloran con fuerza los discursos contrarios a la igualdad, por lo que lo hacen aún más necesaria. Discursos que son un síntoma de avance a la igualdad, son una reacción al avance. Pero son discursos que chocan con una ciudadanía vasca cada día más sensibilizada a favor de la igualdad. Una sociedad que nos reclama que sigamos avanzando.
en el derecho de las mujeres en el ámbito del empleo, de la participación sociopolítica, de la autonomía económica, del disfrute del tiempo de ocio, del derecho a vivir una vida libre de violencia. La igualdad ha entrado para quedarse en las agendas políticas. Es uno de los grandes retos de la sociedad y es un reto compartido. Esta modificación de ley prevé el refuerzo de los recursos económicos, humanos y técnicos para el desarrollo de las políticas de igualdad. Refuerza el enfoque de género y de los derechos humanos en el trabajo a favor de la igualdad y en todos los ámbitos de intervención frente a la violencia machista contra las mujeres. Establece medidas para facilitar la implantación generalizada en todo el sector público institucional vasco de elementos clave para el avance de las políticas de igualdad. Propicia, entre otros aspectos, los planes, los servicios especializados, la formación, el fomento de una representación de mujeres y hombres en los ámbitos de toma de decisiones o las medidas para promover la igualdad en la normativa, en las subvenciones públicas y en la contratación pública. Impulsa la formación en igualdad del personal de la Administración, ya que prevé también la formación básica, obligatoria, progresiva y permanente en materia de igualdad para todo el personal de los poderes públicos vascos y, en particular, para el personal implicado en la respuesta frente a la violencia machista contra las mujeres. Refuerza el trabajo en coeducación en las aulas, dota de mayor protección a los niños y niñas y adolescentes frente a la violencia machista y, en este sentido, prevé la creación de una nueva ayuda para hijas e hijos huérfanos como consecuencia de la violencia machista. Amplía el sistema de atención a las víctimas de todas las formas de violencia machista contra las mujeres. Afronta la mejora de los sistemas de detención temprana. Sin perjuicio de los ya existentes, la ley determina la necesidad de asegurar la existencia de protocolos de detención actualizados para los y las profesionales del ámbito educativo, sanitario, policial, judicial, laboral y social. Prevé situar en el centro de todas las medidas los derechos de las víctimas y su empoderamiento y garantizar su atención integral con independencia de su grado de implicación o colaboración con el procedimiento judicial. La modificación también permite el reconocimiento al derecho a la reparación de las víctimas y, entre otras medidas, de forma pionera, prevé una ayuda del Gobierno vasco para casos de impago de las indemnizaciones establecidas judicialmente. Integra un enfoque interseccional como enfoque inspirador de toda la intervención pública en materia de igualdad y establece la necesidad de asegurar el derecho de toda víctima a una atención integral, gratuita, accesible y de calidad, independientemente de su situación personal, social y administrativa. Permite aumentar la investigación y mejorar el registro y la difusión de datos. Profundiza en la sensibilización ciudadana, garantizando la existencia de campañas, programas institucionales de concienciación, campañas informativas y programas de empoderamiento. Y plantea reforzar en su conjunto las medidas para la igualdad y para el empoderamiento de las mujeres, además de impulsar los sistemas de coordinación en la gestión integrada de expedientes. Estamos ante una ley que mira al futuro, a un nuevo escenario de igualdad. La ley establece las bases para profundizar en la labor llevada a cabo hasta ahora en el desarrollo de políticas de igualdad. El objetivo es que este país pueda situarse al nivel de los países más avanzados en materia de políticas de igualdad. El objetivo no es otro que mejorar la vida de la ciudadanía y de las nuevas generaciones que vendrán y de la nueva sociedad que se construirá. Tenemos el convencimiento de que la igualdad de mujeres y hombres, además de ser un derecho humano, es una necesidad estratégica para la profundización en la democracia y para la construcción de una sociedad vasca más justa, cohesionada, desarrollada social y económicamente. Berdintasuna estrategikoa da berrikuntzarako garapen jasangarrirako kudeaketaren bikainatasunerako gizarte kohesiorarako. La igualdad es estratégica para la innovación, para el desarrollo sostenible y para la excelencia en la gestión, para la cohesión social. Y quiero terminar dando las gracias al equipo del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, a Emakunde y a todas las personas e instituciones, asociaciones, colectivos y entidades que han aportado parte de lo mejor para poder avanzar en esta modificación.